Franco, a quien agradecemos esos minutos para conversar con él. Sobre su novela, El mundo de fuera, novela que fue reconocida por la novela Jaguar. Y bueno, muchas gracias antes de empezar a conversar. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a participar y a apoyar el libro. Empecemos por una cuestión, digamos, preliteraria. ¿Qué cosa que no sea la historia sirve para escribir también? O sea, digo, muchas veces tratamos de volver sobre la memoria, pero hay algunos temas o algunas otras cosas que sean ajenas a la memoria. Pues mira, yo casi que escribo sin memoria. Soy una persona desmemoriada, me cuesta mucho recordar momentos de mi vida particular, de la infancia, de la juventud. Entonces, creo que ese ha sido uno de mis mayores obstáculos, uno de mis mayores retos como escritor. Es como vencer ese olvido para escribir, porque de alguna manera, si tengo como lector, digamos, tengo esa plena conciencia de que la escritura es una forma de memoria, de memoria personal, de memoria colectiva. Entonces, he tenido que echar mano, digamos, de las herramientas, de otras herramientas que son inherentes a la creación literaria, y que también yo creo que es su esencia y es la invención, la imaginación. Pero yo creo que en caso de no tener que utilizar la memoria, sentir que la memoria no es una herramienta para la construcción de una historia, está la de la exploración, ¿no? Como construir a partir del presente hacia adelante, no el presente hacia atrás, sino el presente hacia el futuro. Y es como a partir de la hipótesis, a partir de pensamientos, o sea, que te lleven como a explorar posibilidades de una situación en particular. Yo creo que esas serían las posibilidades en caso de que no se haga uso de la memoria, pero es complicado porque creo que, como insisto, que la memoria es inherente al oficio. En toda creación literaria hay un proceso doble. Primero un proceso de observación para depurar personajes, supongo, pero después hay un proceso donde el personaje tiene que volver a la realidad a través del texto. En este caso, por ejemplo, el personaje de Solda, supongo que corresponde a algunas cuestiones reales, pero se depura de algún modo, y el valor literario aparece cuando este personaje adquiere vida propia y vuelve a la vida a través de las páginas. Sí, es cierto. Yo creo que en el caso de Solda no tanto, porque Solda es un personaje que yo no conozco, digamos, del que no tenía mucha información real del personaje que existió. Y entonces pues me tocó construir un poco como a partir de la invención y de lo que la misma historia me iba dando. Pero en el caso, por ejemplo, de personajes como Don Diego, el mismo Mono, que tenía alguna información más sobre ellos, sí hay que hacer un proceso de elaboración del personaje para que se adapte a esas nuevas leyes que son las de la novela. De todas maneras, yo lo tenía claro desde el primer comienzo, desde los primeros párrafos, era que iba a cortar ese cordón umbilical que me unía con la realidad para comenzar a construir una historia ficticia. Que por supuesto iba a estar apoyada en esa realidad, pero que iba a tener su propia dinámica y sus propias leyes. Entonces, sí tengo que comenzar como a moldar un poco esos personajes a esa nueva necesidad de la historia. Y hay algo que nos sucede, creo que casi todos los escritores, y es que cuando comenzamos a escribir una historia, pues comenzamos a conocer esos personajes a medida que la vamos escribiendo. Digamos, entramos de una manera tímida a conocerlos, a escuchar mucho de ellos, y lo que hace el proceso de la escritura pues es ir abundando en ellos y en las situaciones y en los personajes para tratar de que tengan una vida, un cuerpo mucho más real
que lo haga mucho más verosímil y más cercano al lector. Yo lo que hago también como ejercicio es que porque al comienzo se conocen relativamente pocos estos personajes, mucho mejor al final. Pero lo que hago es volver, una vez concluida la historia, volver al comienzo a reescribirla ya con ese conocimiento que tengo de ellos. Y eso ya implica que se da de misma forma. Y encuentro que efectivamente al comienzo esos personajes eran apenas como sombras de lo que iban a hacer más adelante. Y lo que busco, digamos, lo que yo busco, porque bueno, eso sí te acompaño, es, pero no, para que no lo cargando. No te preocupes, güey, es que están ahí también trabajando. No te preocupes. Es que son reales, que nos hagan muy humanos. Y que uno sienta que esos personajes, pues, le van a ser familiares al lector. Que de alguna manera le van a hablar en un tono cercano. A veces yo siento que esa narración debe ser como una voz al oído del lector. Se ha insistido, por ejemplo, que cada país tiene una especialidad literaria, no se habla de que Chile es un país de poetas, pero creo que Colombia es un país de y a través de las páginas de sus grandes narradores hemos conocido una Colombia que en todos los casos es distinta, aunque sea la misma, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en Colombia de Fernando Vallejo, Colombia que es el de Sandro Lucero, en esta Colombia que nos está contando Jorge Franco. Y así, ¿podemos en esta tradición literaria, ¿cómo se acerca, cómo se coincide? Pues mire, si hay una tradición narrativa importante, pues tenemos una figura mayor como Gabriel García Márquez y otras figuras que no menos importantes como no sé, Isidro Fernández Vallejo, Laura Restrepo, y incluso antes tuvimos algunos narradores potentes. También fue un país de poetas, y creo que lo sigue siendo, pero tuvimos unos poetas que trascendieron las fronteras, traspasaron esas fronteras colombianas para convertirse en poetas reconocidos universalmente. Que digan, porque normalmente les hemos dado la llave. Yo simplemente como que no pienso mucho como en ese contexto de histórico donde yo podría estar, porque aunque he afrontado, digamos, de una manera directa en la literatura algunos de esos temas importantes recientes, como la violencia del narcotráfico, por ejemplo, que sacudió tanto a Colombia, en particular a mi ciudad de Medellín, y lo conté en un libro como Rosario Tijeras. Pues no me siento como un autor que sea relativamente vinculado a la temática narco, ¿no? Y ahí pues no, y lo he tocado ligeramente en otras novelas. Siento que soy de ese momento narco. Bueno, quizá la pregunta un poco más hacia la cuestión estética, más que temática, ¿no? Porque sí, al final los temas se agotan, pero las formas van llevándose sí allá. Esas narraciones de largo aliento, por llamarlo así, ¿no? Estas narraciones que funcionan como una especie de torrentes narrativos que nos hacen construir una imagen. Pues ahí yo creo que yo pertenezco más como a esa atomización que ha habido estilística, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, que no puedes como decir, hay una corriente que va por este lado, manejando, digamos, un estilo en común. Eso es difícil percibir hoy en día en Latinoamérica. Digo que estamos, como le dije, atomizados con exploraciones muy propias. Tal vez coincido con ese grupo de los que estamos contando una realidad, ya sea actual o sea reciente, tratando de que esa realidad pues sea un testimonio más de lo que nos ha sucedido desde un punto de vista ya diferente, pasando por ese prisma que da la literatura, que de alguna manera da un resultado diferente en cuanto a la realidad. Digo diferente respecto a los medios de comunicación, por ejemplo. Una cosa es como se ha contado, por ejemplo, lo narco en nuestra literatura, y otra pues como se registra en los medios de comunicación. Yo creo que en la literatura facilita una aproximación mucho más íntima, tratando de encontrar aspectos humanos que van mucho más allá pues, de la noticia inmediata. ¿Y el mundo de afuera que tanto nos contamina, que tanto nos entorpece?
pues a ver, el mundo de afuera tiene una particularidad y es que es una historia de otra época, es una historia de un Medellín diferente al que se conoció después, un Medellín que era tranquilo, que pasaban algunas cosas, pero que tampoco sacudían así, no estremecían de una manera muy fuerte a la sociedad, aunque para el momento podrían sonar como hacia, o sea, eran eventos pues fuertes, pero viéndolo en retrospectiva era nada comparado con lo que sucedió después. Entonces es una historia como del un poco del contraste de esa época y de la transición, desde el momento en que esa ciudad comienza como a presentar esas fisuras, comienza a descomponerse para convertirse en eso que se volvió después, aunque no llego a mencionarlo todavía. Es un homenaje a una ciudad de la infancia, que yo creo que también de alguna manera es un compromiso que a veces sentimos que tenemos los escritores, y es una oportunidad que en muchos de nosotros se da, y es volver a esa ciudad de la infancia para ver qué rescatamos de ahí. Yo creo que lo hacemos también, lo hacemos desde la nostalgia. Quisiera aquí puntualizar, la añoranza es también una forma de la esperanza. Yo diría que para mucha gente lo es, pero yo creo que la añoranza como una forma de esperanza es más bien inútil, porque yo creo que añorar lo que pasó y con el deseo de que vuelva a suceder para que nos llene de esperanza, pues no tiene mucho sentido, porque las situaciones, las coyunturas, la vida cambia. Yo creo que más bien esa añoranza nos sirve como para tener una base en donde poder construir algo nuevo, pero no tendría mucho sentido volver a construir algo del pasado, porque sencillamente porque creo que es imposible regresar a él. Entonces yo creo que sí nos sirve como lección, como base, como materia de aprendizaje para construir escenarios nuevos para la esperanza. Idea de la esperanza como algo novedoso, algo que si bien se nutre del pasado no está clara en ello. Pues, me gustaría cerrar la entrevista para que la gente se sienta motivada a leer este mundo de afuera, que curiosamente también es primordialmente el mundo de adentro. Sí, exacto. Al mencionarte el mundo de afuera es porque en contraposición hay otro mundo, que es el mundo de adentro, es el choque de dos mundos, de dos culturas, de dos ciudades, una cultura marginal, una cultura elitista. Es también el choque de los sentimientos, del amor de un padre, con el amor de un hombre partido, obsesionado. De hecho, es una historia que yo la construí con la intención de que paseara al lector por diferentes tipos de sentimientos, por la nostalgia, por la risa, por la alegría, por la rabia. Y trato de llevarlo a través de sus sentimientos, por esas dos líneas narrativas que ya historia. Una realidad más dura, más fuerte, que se trenza con una realidad, con una historia de un mundo fantástico, casi que un cuento de hadas. Yo creo que pues esos son como los elementos que yo utilizo para que el lector sienta que está leyendo una realidad, pero que también está leyendo literatura, está leyendo algo fantástico, está leyendo ficción. Muchísimas gracias por su tiempo. Sin duda nos encontraremos en el momento de afuera y en el de adentro. Esperemos que sí. Que haya más mundos para esta historia y para la literatura. Gracias.